Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Darth Vader. Vean todo el detalle que tiene: tiene su capa, su cuello. Vean, espero que se vea bien. Tiene su sable. Espero que les guste. El muñeco mide 26 centímetros de alto. Vean, me costó muchísimo trabajo, pero ya está. <laughs> Espero que les guste. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gustan los amigurumis, es, es aquí el lugar indicado. <laughs> bueno, vamos aprendiendo. Espero te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Pero a continuación te doy la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Darth Vader. Este, voy a utilizar color negro y gris claro en estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Este, la capa la había pensado en hacer en otro tipo de tela, pero la verdad no tengo ahorita el dinero. Entonces la voy a tejer, pero con un estambre delgado. El más delgadito que tengo de. Del estambre Angorita, porque este no quiero que quede muy gruesa. Eso y el como vestido que lleva, bueno, me van a matar, ¿no? No <laughs> es vestido, sino lleva como una ropa debajo de la capa. Entonces, este la necesito hacer en estambre. Es que me está echando crema. Este en estambre delgadito. Porque si no, se va a ver muy tosco. No tengo este cristal, pero si no, se lo hubiera hecho en, en color cristal. En estambre cristal. Pero pues voy a usar este que es más delgadito. Vean el grosor del estambre. Entonces, este lo voy a usar para lo que son las vestimentas. Y este que es más gruesito, lo voy a usar para tejer en sí el muñeco. Este gris lo voy a necesitar para el cuello. ¿Qué más vamos a necesitar? Voy a necesitar unas tablitas. Bueno, creo que es de este tamaño. No estoy muy segura de qué tamaño, por eso las dejé afuera estas, porque necesito hacer el, los controles que llevan el pecho. Y necesito uno pequeño para el cinturón. Yo creo que este le voy a poner en el pecho y este en el cinturón. Que llevo una cajita o algo así. Luego voy a necesitar pedrería. Ay. Voy a necesitar piedritas rojas, azules y blancas. De este tipo de piedritas pequeñitas. Y tengo blancas. Que se vean así como lucecitas en el cinturón y en el pecho. Y creo que lleva amarillas también. Entonces voy a ocupar de estas. ¿Qué más vamos a ocupar? <coughs> voy a ocupar un gancho del número 3 para tejer. Voy a ocupar... Silicón líquido que ahorita me estaba preguntando una chica que vive en Estados Unidos, se llama este liquid glue. O sea, es resistor líquido. Así lo van a encontrar de Pelican. Lo pueden conseguir en Walmart. De hecho, en Walmart de Estados Unidos. Este, ¿qué otra cosa? Voy a necesitar un palito de banderilla que sean dos. Porque. Vamos a hacer el sable. Ah, espérenme. Me falta estambre rojo. Ok. Miren, voy a usar este poquito de estambre para el sable. Por eso necesito el palito. Para que me sirva de sostén para el sable. Este. Y el otro es para el cuerpo. Si es para un bebé, ponle barra de silicón dura. En inglés no sé cómo se dice, pero es que igual les digo el nombre en inglés, o sea, como lo traduzco, pero no es la palabra técnica. Entonces dejen también investigo ese nombre. Mm, si no, no le pongas nada. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo. Mm, creo que no necesito este. botones o algo. No, no necesito botones. Ah, sí, necesitamos dos botones pequeños para la capa, para que se la puedan quitar y poner. Van a ir en los extremos de la capa. Necesitamos, ay, en este, de este tamaño. Creo que sí tengo, miren, tengo este. Ay, ojalá tenga el otro. Aquí está. Voy a ocupar dos pequeños botones negros para la capa. ¿Ok? ¿Qué más necesito? Creo que ya. Entonces, este, ahora sí que fue todo. Ah, voy a necesitar fieltro negro, creo. Si sí, ¿sí ocuparé el fieltro negro, yo creo que sí. Para los ojos, para, para hacer los ojos del Darth Vader, entonces necesitamos fieltro negro. Y no sé si poner un poquito de blanco en el cinturón, porque va en tono gris. Pero es todo. Creo que ahora sí es todo. Entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos del Darth Vader. Ok. Vamos a tejer la manguita. La manita del Darth Vader. Ay disculpen que usé lámpara. Pero es que se nubló mucho el día. Entonces. Ahora sí que necesito luz. Vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Tres. Cuatro. 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3. A las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. En cada vuelta lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Así. De la vuelta 3 a las 6. Ok. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Tres veces y me va a dar un total de nueve puntos bajos, y va a decir lo tejo y regreso, pero ya voy a terminar. Entonces hoy espero que me salga, ok. En la vuelta 8 a la 15. Voy a tejer punto por punto, son nueve puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Cuando terminen, van a rematar. ¿Ok? Y va a quedar así. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya quedaron las dos manitas. Entonces, ahora voy a hacer la piernita. Este muñeco en base va a ser todo negro. Pero los accesorios que voy a tejer. Van por separado, pero pues de todas maneras son negros. <laughs> Entonces, saber la primera piernita la, la podemos rematar, la segunda no. Entonces, voy a enseñarles con la, con la segunda piernita cómo tejer las piernas. Vamos a tejer dos cadenas, y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos: tres, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago. ¡Uy! La tormenta. Este, en la segunda vuelta hago un aumento en cada punto. Son dos son seis aumentos, 12 puntos bajos al final, ok. Lo tejo y regreso, sale. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. Donde subo la cadena, ahí empiezo el primer punto, pero la cadena. No cuenta como un punto hecho. Entonces, lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento seis veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Lo tejo. Son 24 puntos bajos y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 6 y 7. Vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Se, vuelta 6 y 7, punto por punto. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, relleno y regreso. En la vuelta 9 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 2. 3, 4. Y la disminución. 3 veces. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y sí, creo que se viene la tormenta. Entonces, si estás tejiendo la primer pierna, sí puedes rematar. La segunda, no la rematen. Porfa, cuando hayan terminado las dos este, piernitas, vamos a seguir con la vuelta 20. Digo 19. Perdónenme, 19. Entonces, lo tejo y regreso. ok en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena cuatro puntos bajos 3 4 y una disminución seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos lo tejo y regreso en la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Yo me ayudo marcando en el color negro porque si sí, sí me llego a perder y de veras que no se ve. No distingo. Entonces, de la vuelta 24 a la 27, punto por punto, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución, seis veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Dejen marco. Ahí está. Entonces, de la 29 a la 31, punto por punto, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 32 vamos a unir. Los bracitos. Voy a hacer esto: tejo una cadena, dos puntos bajos, tomo un brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y lo vamos a unir por cuatro puntos bajos: es uno, dos, espérame. Yo lo voy a tomar más para acá. Espérenme, espérenme, espérenme. Ahí está. Es uno, dos, tres y cuatro. Y luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a atravesar el brazo. Y tejo 4 puntos bajos uno, dos, tres y cuatro. Tejo seis puntos bajos. uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y 6. Y cierro la vuelta. Vean. Lo relleno y regreso. Ok. En la vuelta 33 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución, ok, en la vuelta treinta y cuatro, vamos a tejer una cadena, tres puntos bajos, una disminución, un punto bajo, Dos disminuciones. Un punto bajo. Una disminución. Tres puntos bajos. Una disminución. Y me dan un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos. 3. 4. Ay, 4. 5, una disminución y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y tejo 12 puntos bajos. Los tejo y regreso punto por punto, 12 puntos bajos y regreso. En la vuelta 37 vamos a hacer una cadena, un aumento por cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, okay. Así, okay, en la vuelta treinta y ocho voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, un punto bajo una cadena no es cierto una cadena un punto bajo un punto bajo un aumento 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos un punto bajo un aumento lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 39. Vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso sale ok en la vuelta 40 Ay, vamos a hacer una cadena seis puntos bajos un aumento cuatro cinco seis y el aumento seis veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos lo tejo y regreso ¿Sale? Ok, de la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Yo lo marco porque es negro, o sea, aparte siempre marco, pero esta vez marco porque es negro y la verdad para contar <laughs> está difícil. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 52 voy a hacer una cadena, seis puntos bajos, una disminución. Cuatro, cinco, seis y la disminución. No se preocupen, el ruido que se escucha es mi caminadora. Es que mi esposo está haciendo ejercicio. 3, 4, 5, 6. Y hago una disminución. Lo tejo y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 voy a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 4. 5 y una disminución. Lo tejo y regreso. Me van a dar 36 puntos bajos al final. 5 y la disminución. Ok. Ok. En la vuelta 54 ya empecé a rellenar y ya le puse el bastón sí, el palito que atraviesa el cuello hasta acá ok entonces dejen quito esto en la vuelta 54 vamos a tejer una cadena cuatro puntos bajos dos tres cuatro una disminución seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Tres puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 56 voy a tejer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Dos puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando la cabeza para que quede durita. Ok. En la vuelta 57 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. No me creerán, estoy, estoy tejiendo a ciegas. Porque no sé. Nomás me en lo que estoy sintiendo en los dedos, pero no veo. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 ya es la última. Hago una cadena y hago seis disminuciones. Oye, espérenme, es que les digo que ando tejiendo a ciegas. Se, son seis disminuciones. Ay, perdónenme, es que no veo así. Seis disminuciones. Lo rematamos y dejamos estambre para cerrar el, el círculo. ¿Ok? Ay, perdónenme. Es que sí, es muy estresante tejer en negro. Por eso lo había pensado este, <laughs> este muñeco. Pero es que sí, va todo negro. Ahora sí que... Dice mi esposo que ahorita ya está oscuro Le digo, no, es aunque tengas la luz del día Y <laughs> ya no ves nada Y véanme, y sufro Entonces los tejo y regreso, remato y cierro la cabeza Ok, miren La tablita <laughs> Agarré la grande Y entonces va a ir aquí pero la tengo que pintar en plateado o algo así. No sé si funcionan los colores y que se vea bonita. Creo que sí. Entonces, ¿la van a iluminar con un color plateado? Que también tengo, ¿saben qué? Tengo de esos este, plumones que en la orilla hacen, este, es de otro color. Pero vean, creo que sí quedó. Bueno, eso lo hago un ratito. Entonces, ya quedó. ¿Qué falta hacer? Vamos a hacer el vestidito. <laughs> bueno, no, no es vestido. Es como un chaleco grandote. Para que no me maten los que son este, fanáticos de Star Wars. Este, vamos a hacerlo ok y ese, ese es el que les digo que lo voy a hacer con el estambre delgadito para que quede bonito y que tenga como dicen es este vuelo o más bien caída bonita no entonces este dejen veo las instrucciones y regreso ok vamos a tejer

Bueno, de la penúltima cadena voy a tejer cuatro puntos bajos. Dos. Tres. Ah, bueno, la primera vamos a hacer punto por punto. Perdónenme. Vamos a tejer 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Punto por punto. ¿Sale? Ok. En la vuelta dos, giro el tejido. Subo con una cadena y voy a tejer cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco. Y hago uno, dos, tres, cuatro y en el quinto clavo. Y hago un punto bajo.

Cuatro, y en el quinto clavo y hago cuatro puntos bajos, incluido el que hice ahorita: 2, 3 y 4 giro el tejido, subo con una cadena y hago esto: tejo punto por punto, son los cuatro puntos bajos 3 4 y tejo sobre las cadenas 5 puntos bajos. Va una 2 3 4 y 5. Luego tejo 8 puntos bajos. 1 2 Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y tejo otra vez cinco puntos bajos en las cadenas. ¡Uy! ¡Uy! ¡La saqué! ¡Uy, no! Ok, lo tejo. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. <laughs> no le atino. Cuatro y cinco. Luego tejo cuatro puntos bajos. Uno. Dos. 3 y 4. Giro el tejido, subo con una cadena y en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo dos puntos bajos, un aumento. Así por toda la vuelta: dos puntos bajos, un aumento. No se preocupen, no cuenten, no necesitan contar. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque de veras que ahora sí no veo nada. Este miren, yo estoy tentativamente diciendo de la 5 a la 20. Lo importante ya lo hicieron de la 1 a la 4. Pero la altura depende también de su estambre. Entonces, si ven que a la 20 no llegan al tobillo, sigan poniendo vueltas. Eso va a depender mucho de tu estambre. Este vean que queda muy delgadito. Es más este, me atrevo a decir que parece que estoy tejiendo con el gancho del número 2. Entonces, lo voy a hacer tentativamente de las 5 a la 20 punto por punto. No hay aumentos, no hay disminuciones. Así nos lo vamos a llevar punto por punto. Lo tejo y regreso. Y creo que voy a dejar prendidas las dos lámparas porque no veo. <laughs> y es que quiero terminarlo hoy para subir mañana el video. Si no, lo voy a tener que subir ya en la tarde, noche. Pero no me gusta porque creo que no los pueden ver hasta ya después. Eso me he dado cuenta que si lo subo tempranito sí lo ven muchas, pero si lo subo en la tarde no nadie entra a verlo. Entonces, a mí no me ayudan mis estadísticas, pero yo sé que me van a tener paciencia. Si me, si no lo termino ahorita por por no poder ver este me van a tener paciencia para subirlo el miércoles en la mañana ok entonces lo dejo y regreso ok miren yo llegué a la vuelta 30 y, y creo que ahí es donde llegué a la altura que deseo voy a rematar entonces vean que les dije que tentativamente era la vuelta 25 digo 20 entonces le agregué diez vueltas más, pero dependió de mi estambre. Entonces ustedes le van a dejar a la altura donde les dé su estambre. Miren, hasta esta altura, donde está el tobillo. Entonces, eso sí lo tuve que hacer así porque me he dado cuenta que si les doy unas indicaciones. Me escriben, pero es que no me sale, no, es que en, la, en ese tipo de cosas es de por el estambre. Acuérdense que el estambre les da otra medida. Entonces, como no usamos el mismo estambre, hay cosas que sí van a variar y de hecho lo explico al principio, les digo que con este estambre va a dar una medida y con el que ustedes elijan va a dar otra. Me atrevo a decir que con el abuelita, con el estambre abuelita salen más grandes los amigurumis. Con las medidas que yo les doy, ha de salir como tres o cuatro centímetros más grandes de lo que a mí me salen. ¿Por qué? Porque el estambre es más grueso. Por eso salen más grandes. No es que estén mal hechos. Simplemente, pues es un material más fino. Y más grueso, entonces miren, esta si sí, no necesitaba que cerrara, por eso no hice una tercera vuelta con tres puntos bajos y un aumento. La dejé así a propósito. Si tú la quieres más cerrada en la vuelta 5, vas a hacer tres puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y entonces tejes de las 6 a la 30 punto por punto pero solamente si tú lo quieres más cerrado yo no lo quiero cerrado por esta situación vean si tiene que ver el control que lleva en el pecho dar Vader entonces necesito que quede así y entonces ya pongo su cinturoncito y todo y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer el cuello. Para eso necesitamos el color gris. Ok, para el cuello vamos a tejer. Espérenme. Ah, ok. Vamos a tejer 25 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Entonces voy a tejer a partir de la penúltima cadenita punto por punto. Son 25 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 2 giro el tejido y voy a hacer una cadena y hago dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No necesitan contar hasta donde lleguen, ok. Dos puntos bajos, una vuelta, este, un aumento, perdónenme, dos puntos bajos, un aumento y regreso, ok. Ok, en la vuelta tres voy a girar, ah, pero espérenme, es que quería medir primero porque no quiero que quede como así como la nuda. No. Ok. En la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Dejen, me voy a ir vuelta por vuelta para ver que no se haga así como muy charoluda, como digo yo. Pero. <laughs> o sea, queda como muy holgada, como muy ondulada. Entonces es lo que no quiero. Entonces en la vuelta 3, punto por punto, no necesitan contar, la verdad, no necesitan contar, lo tejo y regreso, ok miren, si sí quedó. Entonces, voy a tejer dos vueltas más, que es hasta la vuelta 5, la 4 y la 5, y regreso. Yo digo que con esas vueltas ya quedó, lo tejo. Y regreso ok. Ok, ya quedó hoy. Ya quedó, entonces voy a dejar algo de estambre. Vamos a rematar porque voy a unirlo, ok. Según yo, a ver, espérenme, veo la foto. Ok, antes de unirlo, vamos a coserle unos adornitos en el cuello. Voy a insertar la aguja entonces y lo voy a hacer aleatoriamente unas franjas, ok entonces voy a hacer esto bueno de aquí arriba ay no pues si sí le hago el nudo <laughs> ok, ya está el nudo. Ahora sí, comenzamos tejiendo de aquí arriba. Ay, no me inventen, medio risa. Ok, entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer, a, a coser tiritas. Así. ¿Sale? No tan apretadas, porque si no, se va a fruncir el cuello. Entonces, brinco tres puntos y vuelvo a coser. ¿Ok? Así. ¿Sale? Entonces, lo voy tejiendo. Y en la parte de en medio, casi en medio, voy a este a, te, a coser unas muy gruesas. Si quieren esas las hacemos con fieltro porque son gruesitas las tiras. Entonces, por más que quiera pues con el este con el estambre pues no se van a ver gruesas. Es más. Miren. Vamos a hacerlas. Porque si no me voy a seguir cosiendo todo y no voy a hacer dos tiras y va así, okay, van aquí, van en medio, o sea. Vamos a doblar esto. Y aquí va una. Y si quieren la pegamos. Más fácil. La pego aquí. Así. Y recorto el exceso. Luego. Lo volteo y hago esto. Así. Y corto el exceso. Así. Vean. Entonces voy a recortar el exceso. Ok, y ya las demás iban así cosidas con delgadito y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarla, y de hecho la voy a coser. Lo cerramos y, y vamos punto por punto este uniéndolo. y esa tosecita se me olvidó comprarme el jarabe otra vez Ay. no sé por qué tengo esa tos pero ya llevo días con ella entonces voy a hacer un amarre así voy a cortar Y entonces, vean cómo quedó. ¿Ok? Miren, ya pinté <laughs> con el plumón que les decía. <laughs> entonces, tengo que ponerle um, dos foquitos aquí. Y lleva unos este y llevo unos como largaditos como ahorita les explico cómo le pondré hexagonitos este digo rombos a ver tan tan tan, 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 tan Ay, no la canto nada ¿eh? porque me van a cobrar el, el copyright. Ay, no. Ah, no, miren. Estas como que van aquí abajo. Así. Ay, ay. Así. Y me falta uno. Ah, y entonces dejen veo si sí tengo aquí están los si sí tengo unas como como piritas que son como, como tiritas en tono brilloso pero quiero que sean re, este pura tirita. Ay, creo que no tengo. No, no no tengo. No, es como como este tipo de gotita, así. Pero en tono. En tono blanco. Pero no tengo. Bueno, pues le voy a poner varias lucecitas. Yo creo que le pongo de estas. Así. Ah, miren toda la tirita. Ahí. Así. Entonces lo decoro y regreso. Ok, miren, ya terminé de decorar y la pegué casi tocando, o oh, bueno, tocando este. ¿Qué nos falta? El cinturón. Para el cinturón pinté una redonda y una cuadradita. <coughs> Perdónenme. <coughs> Según yo, tengo que usar la redonda. Entonces vamos a tejer. Espérenme. 35 cadenas. Las tejo y ahorita regreso. Ok, llevo 35 cadenas. Y bien. Vamos a hacer 40. 1, 2, 3, 4, 5. Ya son 40 cadenas. Creo que ya. Entonces, vamos a hacer esto, 40 cadenas más una y voy a tejer a partir de la penúltima cadena punto por punto. Si no lo quieren tan justo, vamos a agregar dos cadenas más, que sean 42 más una, porque llegó así justito. Entonces, creo que no está de más las dos cadenas. Entonces, tejo 42 puntos bajos los tejo y regreso Ok miren ya terminé voy a rematar y voy a hacer esto voy a este a cerrar el con un amarre aquí con el que empecé y con el que terminé Ok entonces qué vamos a hacer Voy a acomodar esto así. Y esto va a ir así. Bien. Quedó justito. <laughs> Entonces. Voy a darle una puntada pero con hilo de coser. Ok, miren. La trato de acomodar que quede en medio. Y voy a hacer esto. Así. Ok. Son como dos o tres puntaditas. Entonces. Así. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a usar este. Es que según yo... <coughs> Queda ese, porque este queda como muy, muy grande. Voy a partirlo a la mitad. Ah, bueno, espérenme. Lo parto con mi exacto. Ahí está. Lo parto a la mitad. Quiere. es que siempre parto con las tijeras si, sí, con las tijeras si quiere Uy. dejen cierro mi exacto porque no me voy a cortar y vean si, sí, mejor quedó mejor el ah, mira. aquí está el otro No, quedó mejor este. Y entonces lo voy a pegar con el silicón líquido. Que acuérdense que es este liquid glue. Para los que viven en Estados Unidos. De Pelican. Ese lo consiguen en Walmart. Ahí está. aquí así, ¿ok? y vean ya que <laughs> si quieren pueden pegar el cinturón a la ropita, pero eso es al gusto, ¿ok? entonces ahora qué vamos a hacer? voy a hacer el casco <laughs> la capa es casi lo mismo que la que el chaleco que trae, pero para la capa, si sí necesitamos más tiempo, si no, este ahorita lo hacemos. Pero vamos a hacer el casco que es lo más complicado. Ok, vamos a comenzar el casco. Voy a tejer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos: 2, 3, 4, 5, 6 <coughs> ay, perdónenme, es que, como que se me reseca la garganta al platicar mucho en la vuelta 2, voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto, lo tejo y regreso, son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos, ok en la vuelta 3. Voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento seis veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos los tejo y regreso a ver espérenme que creo que así ah, este es el aumento sale lo tejo y regreso ok en la vuelta 5 voy a hacer una cadena tres puntos bajos un aumento seis veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 6 voy a hacer una cadena cuatro puntos bajos un aumento seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos lo tejo y regreso Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 8. Vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos: 3, 4, 5, 6, y un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Aquí viene lo bueno: 2, 4, 6, 8. Ah, no es cierto, 9 en la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento seis veces y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Sale 7 puntos bajos, un aumento. Ok, vamos a tejer de la vuelta 10 a la 12 punto por punto no hay pierde ok dejen marco porque okay. si sí, como no veo las vueltas entonces este mejor lo marco entonces de la vuelta 10 a la 12 punto por punto lo tejo y regreso sale así son 40 yo no 54 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Ok. Miren, ¿qué va a pasar? En la vuelta 13 voy a tejer. Vamos a hacer esto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Son 18 puntos. Que voy a dejar libres, pero espérenme. Voy a marcar para que vean qué va a pasar. Así. Uh -huh. Miren, esto lo voy a dejar libre y vamos a hacer esto. Voy a comenzar la vuelta 13. Pero giro el tejido, Ay, ahí está, ahí ya. Giro el tejido, subo con una cadena y hago punto por punto. Si, no puede, si quieren, no cuenten porque ya marcamos, ahí eh, fue el principio, y marcamos 18 puntos bajos para acá, del final para el otro lado. Entonces, lo tejo, que de hecho es fácil, son 18, espérenme, 48 menos 18 son 30 puntos, ¿ok? Entonces, de la vuelta 13 a la, ¿qué será? 18, vamos a tejer, ah, no, espérenme, es que son 54 puntos. Son 54 menos 18. Son 6. Llevamos 2. Son 36 puntos bajos. <coughs> Son 36 puntos bajos de la vuelta 13 a la 18. Tentativamente lo tejo y regreso. ¿Ok? Así, pero espérense, vamos a llegar a la marca y de ahí giramos el tejido, subimos con una cadena y otra vez vamos a, a tejer los 30, eh, 36 puntos bajos. Ok, Mira, ya casi llego. Espero que les esté gustando el tutorial que me regalen una manita arriba y un lindo comentario cuando terminen de ver el tutorial. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Te va a gustar. Vean, llegué a la marca, giro el tejido y vamos a hacer esto. Espérenme. Voy a hacer una cadena y en la vuelta 14... Voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Se me había olvidado ese detalle. ¿Ok? Entonces, lo tejo nada más tomando la parte de enfrente de la cadena y regreso. ¿Sale? Así. Lo voy a tejer y regreso. Vuelta 14. Ok. ¿Ven que les dije que íbamos a tejer hasta la vuelta 18? No, creo que no. En la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, giramos una cadena, dos puntos bajos, un aumento, no, que sean tres. Tres puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario contar, pero vamos a agarrar el punto completo. Ok. Tres puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Sale, Ay, pero todo el punto completo, ahí está. Lo tejo y regreso. ¿Qué hice? Quiero que esta parte se vaya hacia, el, hacia afuera. Entonces, por eso hice eso y vean. <laughs> ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 a la 22 me parece que va a quedar. Vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Esta es la vuelta 16. Espérenme. Ahí está. La vuelta 16 a la 22, lo tejo y regreso. Punto por punto, tomando el punto completo. Ok, lo tejo y regreso para ver si, si quedó hasta la vuelta 22. Ok, y si quedó en la vuelta 22. Voy a quitar mi marcador y vean. Y me van a decir. Pero es que aquí lleva como un este, una pestañita que este que va hacia acá, entonces ¿qué voy a hacer? Vean, mi idea era hacer esto. Ya que terminé, voy a hacer punto por punto esta parte. Me fui al costado. Así. No necesitan contar nada más con que orillen. Todo está perfecto. Miren, así. Y vamos a llegar a esta parte donde se une la vuelta de abajo con la de aquí arribita. Y voy a hacer esto. Ahí voy a tejer en las flotantes, en, en las cadenitas flotantes que hay. Así sale ahora aquí. Voy a tomar la cadena de enfrente. Miren. Tomo la cadena de enfrente. Así. Y me va a servir para hacer el adornito que tiene el casco de Darth Vader. Ok. Así. Toda la parte de los 18 puntos bajos que dejamos va a ser así. Ok. Y vean si sí se nota. Entonces. Si oyen una tele. Es mi esposo que está viendo la televisión. Entonces, aquí. Quito la marca y dejo punto por punto, o sea, voy orillando. No importa el número de puntos que ocupen, pero las mismas vueltas les van indicando dónde pueden clavar el gancho. Entonces, vean. ¿Sí? Y llegando aquí a la esquina, a la orillita, Vamos a rematar. Ok. Entonces, remato en corto. Ahí está. Ahora, escondo esa tira. Primero clavo y luego ensalto. Y hago esto. Ya quedó. Ahora, si se fijan, llevo un adorno aquí en medio, hasta aquí. No es en todo el casco, pero eso ahorita lo hacemos. Vean. <laughs> ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar esa parte <laughs> del casco. No pensé que me saliera así, pero ok. Entonces le pongo silicón líquido en la orilla, pero nada más en la parte de, de donde pega la cabeza. Y tampoco usando la orilla donde va volada el casco. Ok. Ay Dios, no, no inventenos. No sé. Ok. Saben que quiero experimentar si funciona el almidón en el estambre. Ando con la necedad, pero voy a ver. Y vean. <laughs> ok. Entonces queda así. Si quieren, podemos pegar tantito el casco, pero es que va así. Va muy separado, entonces, por eso quiero ver si puedo hacer el almidón. Déjense lo, enseño a mi esposo y regreso. Ok. Es de noche, pero ya me emocioné y quiero terminarlo. Entonces, vamos a hacer la trompita. Ah, pero es negra. Ajá, es negra. Ok. Vamos a hacer primero la tira. Vamos a tejer. ¿Qué serán? 30 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Voy a hacer 28 cadenas más una. Y entonces voy a tejer a partir de la penúltima cadena un punto por punto. Son 28 cadenas puntos bajos, los tejo y regreso. Es que no sé si dejarle una sola vuelta o hacerle dos. Ahorita veo. Yo creo que con una. Sí, con una. Para que no se vea exagerado. ¿Ok? Entonces tejo los 28 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Miren, voy a rematar y voy a hacer un nudo aquí. Y lo vamos a pegar en el casco. Es que me dice mi esposo que ya descanse, pero es que ya me emocioné y cuando ando inspirada lo mejor es seguirle. Y se les doy buen plan el consejo porque resulta que me ha pasado que me que me canso y digo, bueno, al otro día lo termino. Lo no inventen. Ya no me sale igual. O sea, hay, hago algo que sale mal y ya no me quedo igual. Y dije ay, pero sí estaba inspirada porque, porque pausé. Entonces es algo que he aprendido. Y la verdad, sí, sí, este prefiero no pausar. Porque sí, no sé por qué la inspiración. Una vez que la cortas. Miren, lo voy a pegar después de la tirita que tejimos aparte. Y entonces, ah, y les decía, entonces prefiero ya seguirla, aunque me desvele. Ustedes ahorita porque siguen mi patrón, pero cuando se dedican a hacer los patrones, no, es mejor no cortar la inspiración. La verdad. Y miren, y llega hasta donde está la faldita del casco. Así. Lo dejo que seque y vamos a hacer el triangulito de la boquita de Darth Vader. Ok. Para las que no saben, esta es una serie de películas muy, muy famosas. De hecho, yo soy fanática de Star Wars. Igual que Harry Potter. Entonces en mi casa encontrarán todo tipo de cosas de Star Wars. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la trompita. ¿Ok? Para la trompita vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a medir. Sí, sí quedó. Entonces, vamos a hacer más una y voy a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Ok, giro el tejido, subo con una cadena y hago una disminución. Ah, pero vean cómo hago la disminución: saco, saco y jalo los tres y tejo seis puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Jalo, jalo y jalo los tres. Entonces, giro el tejido, subo con una cadena y hago una disminución. Luego hago cuatro puntos bajos. 2, Tres, cuatro y hago otra disminución. Giro el tejido, subo con una cadena, una disminución, y hago dos puntos bajos y una disminución. Y vamos a ver. Sí. Entonces, giro el tejido y subo con una cadena y hago dos disminuciones. Una y dos. Y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer una cadena y voy a rodear punto por punto. Son 4 5 puntos 3 4 y 5 y aquí en la quinta voy a hacer un, un aumento pequeño o sea un aumento para girar y luego sigo tejiendo punto por punto que son los 10 puntos bajos de las cadenas flotantes. Así. Y en la última, aquí, cuando empiece a subir al otro lado, hago un aumento. No saben que le voy a quitar el... Ah, no, sí. Sí, le pongo un aumento y dejo los cuatro puntos que me faltan restantes. Tres. Y cuatro. es que estoy queriendo que baje así, miren, si sí está bajando. Y aquí hago un punto bajo y cierro la vuelta. Y vean, quedó como como un triángulo. Voy a hacer una cadena y hago punto por punto. Ya no es necesario que cuenten, pero no van a hacer aumentos. Nada más es punto por punto en la segunda vuelta. Así. Que eso nos va a dar el el que se baje esta parte. Que se haga como un prisma triangular. Así. así y entonces cierro la vuelta en este si sí voy a tener que coser porque es tan grande el triángulo que no se me no me va a dar chance de que lo pegue y vean va así ok a ver, espérenme, dejen peor la foto. Sí, va así el triángulo. Ok, entonces voy a rematar, pero dejando bastante estambre para poderlo coser. Lleva unas líneas aquí, no son grises. Son negras, pero ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a tejer en, lo voy a coser en gris, en gris claro para que se note. ¿Ok? Y este, y, y no se pierda con el negro. Entonces, voy, antes de unir, voy a hacer las líneas que lleva. es lo que le produce el sonido de así de uh. Entonces, miren, hago esto de la parte más ancha del triángulo voy a hacer esto. Así. Así. Y así. ¿Ya vieron? Fue sencillo. Entonces, lo hago así. ¿Sale? Así. Y entonces ya quedó. ¿Qué vamos a hacer? Voy a rellenar la boca de Bueno, es que sí, sí es la boca. De hecho, si sí es la boca de Darth Vader. La voy a rellenar. Así. Más o menos. Y la voy a unir. Pero espérenme. Que, creo que es mucho. Así. Entonces. Dejen, ensarto la aguja y regreso. Ok. Ya que estamos así, voy a, a colocarla aquí. Va un poquito más arriba. O sea, esto sí es tanteo. Va casi en medio de la cara, pero... No tan arriba. O sea, como si fuera su boca. ¿Sí? Y entonces, hago un pellizco abajo, un pellizco en la nariz. O en la boca, más bien. Es boca-nariz. Porque la nariz la tiene aquí arriba. Entonces, lo pego y regreso. ¿Ok? Así. Esto es lo que no me gusta eso del relleno que se sale un poquito, eso no me gusta, pero ahorita lo trato de componer. Entonces, lo voy pegando y regreso. Y tiene que estar centrado al cuerpo. ¿Ok? Entonces, hay que ir centrándolo. Así. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces. Vamos a hacer los ojos. Para los ojos tienen una forma como rara. Bueno, no rara. A ver. Espero que me salgan a la primera. Hagan de cuenta que esto va redondeado. Así. Pero no tan grande. Y va un poquito. Que los hice un poco grandes. Es que esto es así, de estarle tanteando el tamaño, porque este sí es muy diferente. Miren, así quedó. Entonces, es más. Vamos a ver. La medida aproximada es de... 25 de de alto por 3 de largo. Entonces, vean. Así. Así. Ahí están. Y entonces vamos a pegarlos. Así. Nos pego con el silicón y regreso. Si se fijan, los estoy colocando en la esquina del triángulo. Ahí vamos a hacer cinco cadenitas más una y hago una vuelta de cinco puntos bajos y pego la tirita ahí ya quedó y miren hice la tirita que les dije que va en medio si se fijan es la continuad hay continuidad con la de arriba ok y entonces ya casi terminamos <coughs> hay una disculpa. ¿Qué nos falta? La capa. Y mentira, nos falta el sable. Entonces, la capa. La capa la vamos a tejer con el delgadito. Con el estambre negro delgadito. Dejen quito estambre. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer con la capa? Voy a tejer... Mmm, 30 puntos bajos no 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vamos a hacer 35 cadenas y regreso ok son 35 cadenas más una y a partir de la segunda cadena voy a hacer punto por punto son 35 puntos bajos los tejo y regreso Ok, en la segunda vuelta de la capa, giro el tejido y voy a hacer una cadena y tejo. Dos puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. No es necesario contar. Ok, lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y tejo tres puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. La tejo y regreso, no es necesario que cuenten hasta donde lleguen, tres puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, la capa va a ser. Giro y de la vuelta 4 a la 35, más o menos la vuelta 35, vamos a tejer punto por punto. Ya no hay pierde. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Y haríamos el sable de luz. Y me vas a decir, ¿dónde ocupo los botones? Aquí van a ir pegados en la capa, ¿ok? Entonces, la tejo y regreso. Son punto por punto de la vuelta 4 a la 35. ¿Sale? Ok, vean, ya, ya quedó. Entonces, vamos a dejarlo a un lado. Y nos falta el sable. Para el sable voy a utilizar estambre rojo y voy a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer cuatro puntos bajos: dos, tres y cuatro. Cierro la vuelta con un punto deslizado y Voy hacia abajo. Mm, no saben qué. Vamos a ponerle 6 puntos bajos. 5 y 6. La sentí muy delgadita. Entonces no. Y vamos a tejer de la vuelta 2 a la 10, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok, vean. Así. Ahora, vamos a empujar. Y ok, lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a la 10, punto por punto. Y tentativamente, ¿no? Pero yo creo que sí, que va a quedar en la vuelta 10. ¿Sale? Ok, miren, ya terminé la vuelta diez, pero mmm, la veo muy corta, entonces vamos a agregar dos vueltas más, once, ahí está. Y sí rellené el sable y la 12. La rellené con mucho cuidado y no, no la rellené tanto para que no se vea como abierto el punto. ¿Ok? Entonces, nada más que se sostuviera. Vuelta 12. ¿Qué vamos a hacer? Voy a cambiar el color. Corto. Y agarro el estambre negro, pero el grueso. Por eso lo cambié. Quiero el estambre grueso. Así. Jalo. Hago un amarre. Así. Y vamos a tejer punto por punto y vamos a hacerlo mmm, que serán. Mmm. Cuatro vueltas. Entonces, lo tejo y regreso. Cuatro vueltas de seis puntos bajos cada uno, pero en color negro. Ok, miren, ya terminé y voy a rematar. Vamos a hacer esto y voy a terminar de rellenar. Lo relleno con las puntas de la tijera y lo hago cuidadosamente. Así. Ahí. Vean, uh -huh. ahí está. Y entonces, ¿se acuerdan de el, el, la maderita plateada? La voy a pegar aquí. Y con eso mantengo cerrado el sable. Ok, espérenme que siento que le falta relleno. Y entonces con silicón líquido, voy a hacer esto, y el lado plateado lo dejo de este lado. Ahí está, y ya quedó. Ahora sí ya quedó el Darth Vader. Miren. Pueden pegar en la mano el sable o simplemente lo dejamos a un lado y ya con eso quedó bonito. Y ok, ya quedó. Espero que les haya gustado. Que compartan, que se suscriban y me regalen una manita arriba porque eso me ayuda mucho con YouTube. Espero que les guste. Miren el detalle: el sable. Espero que les guste. El muñeco mide más o menos 26 centímetros de alto. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.